Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico. Ya sabéis que me encanta el reciclaje. Así que manos a la obra. Voy a empezar haciendo un craquelado de cáscara de huevo en la tapadera del bote. Para ello voy a poner un poquito de cola blanca, la voy a extender y voy a colocar encima de la cola blanca trocitos de cáscara de huevo. Me ayudo de un palito de brocheta para ir moviendo los trocitos de cáscara y colocándolos en su sitio. Y cuando esté todo completo lo dejaré secar. A la parte de abajo del bote tengo que aplicarle una capa de gesso o imprimación, ya que el plástico es una superficie no porosa, la cual resbala y cualquier pintura que pongamos sobre ella, pues lógicamente va a resbalar. Así que aplicamos una capita de gesso. Para hacer los relieves voy a utilizar porcelana rusa, que es algo muy parecido a la porcelana fría. También voy a utilizar este molde de la marca Estampería, que tiene unas etiquetas muy chulas inspiradas en Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, con la porcelana rusa y estas etiquetas voy a hacer unas decoraciones, pero esto es opcional. Si no tienes este molde no pasa nada, este paso se puede omitir. Voy a echar un poquito de harina de arroz con este aplicador encima del molde para que la pasta no se pegue. Pongo la pasta y la aplasto muy bien para que coja la forma y de esta manera haré dos etiquetas para decorar el bote. Voy a hacer mis dos etiquetas con la porcelana rusa. Con cola blanca o pegamento las voy a pegar en el bote. Una vez haya pegado las dos etiquetas, lo voy a dejar secar. Pasado un día, se ha secado la porcelana rusa y el craquelado. Ahora vamos a pintarlo con pintura a la tiza. Para decorar este trabajo he elegido una lámina inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Este es papel soft o papel japonés y lo voy a recortar con un pincel con depósito de agua. Voy a ir humedeciendo el contorno y rompiendo por donde quiero ir cortando. Ya sabéis que el papel soft o papel japonés es muy finito pero a la vez muy resistente, con lo cual podemos moverlo y reposicionarlo sin miedo a que se rompa. Ya tengo recortado el papel y lo primero que voy a hacer es aplicar un trozo un poco más grande en la parte de la tapadera, justo donde habíamos puesto el craquelado de cáscara de huevo. Una vez colocado el papel en su sitio, aplicamos el pegamento por encima del papel, que como es muy finito, el pegamento lo traspasa y se queda pegado encima de la cáscara de huevo. Voy a poner papel de decoupage solamente en la zona craquelada. El resto lo eliminaré una vez que el decoupage esté seco. Ahora voy a ir decorando el bote con las pequeñas
Muñequitas de Alicia en el País de las Maravillas. Los voy a ir colocando los papeles y aplicando el pegamento por encima. Como veis en la imagen, es muy fácil. Es importante que utilicemos un pincel adecuado. Para el decoupage tiene que ser un pincel ancho y plano. De la forma como veis en la imagen, vamos a ir decorando todo el bote. Ya se ha secado el decoupage que pusimos en la tapadera y ahora eliminaremos el papel sobrante con una lima de uñas. Como veis, voy limando el borde y rompiendo el papel para que se vaya cortando. Con pintura de color marrón voy a ir pintando una pequeña sombra alrededor de las etiquetas de porcelana rusa que había puesto en el bote. Esta pintura es tipo vintage, es un poquito más aguada que la pintura acrílica normal, así que me viene perfecto para pintar una pequeña sombra. Con pintura acrílica negra voy a pintar la etiqueta de porcelana. También con esta pintura negra voy a pintar el borde de la tapadera. Con tinta color sepia y un sello de caligrafía voy a poner unos toques en el cuerpo del bote. Esta tinta me la habéis visto utilizar ya más veces. Y es una tinta que no reacciona al agua, no es tipo distress, sino que es otro tipo de tinta que no reacciona al agua, con lo cual podremos aplicar barniz sobre ella sin miedo a que se emborrone lo que hayamos sellado. Ya se ha secado la tinta y ahora con esta pátina de color dorado vamos a aplicar un toque por encima de los relieves de las etiquetas para que se vean las letras que tenían marcadas. El tema de tener moldes o no tenerlo no importa, porque esta misma etiqueta la puedes hacer tú con un poquito de maña. La recortas y puedes escribir con un punzón o con otro elemento de ese tipo, puedes escribir lo que quieras en la etiqueta. Voy a ir aplicando toques dorados también en la parte de abajo del bote. También voy a dar un poquito de dorado en la tapadera para resaltar el craquelado. Si no tienes este tipo de pátina, puedes hacerlo con pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco. Ya como toque final aplicaremos una capa de barniz brillante. Una vez seco el barniz voy a poner esta cinta que es un color que creo que le viene muy bien al trabajo y la voy a pegar con silicona caliente. Por cierto, te recuerdo que tengo cuenta en Instagram. ¿No me sigues aún? Pues ¿a qué esperas? Me puedes encontrar como El Rincón de Ángela 11. Así que búscame en Instagram, me sigues y si quieres enseñarme alguno de tus trabajos, etiquétame, ya que me encantará ver lo que haces. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir
este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.